El IFAI ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que entregue el informe de mantenimiento y las características de las unidades que la empresa Kansas City Southern de México utiliza para el transporte de materiales y residuos peligrosos que opera en la red que tiene autorizada. Un particular requirió dicha información a la dependencia. En respuesta, la Secretaría había entregado solo la relación de equipos utilizados por la empresa. Un particular presentó recurso de revisión ante el IFAI, manifestando que la información recibida es una simple lista del equipo de transporte y no la copia del informe que le entrega directamente la empresa a la SCT, lo cual es el objeto de su solicitud. En alegatos, la SCT dijo que modificaba su respuesta y reservaba la información, dado que la difusión de los datos podría vulnerar la seguridad del transporte por la peligrosidad de los materiales y residuos que se transportan. En el proyecto de resolución presentado por el comisionado Ángel Trinidad, se revisó la normativa del servicio ferroviario y se concluyó. Lo que tiene que ver con el transporte, pues está íntimamente amarrado a alguna de las obligaciones de transparencia, dado que estamos hablando ya de entrada de una concesión. Y en este sentido, bueno, pues todos sabemos que por el artículo 7, todo lo que tiene que ver con las concesiones, en principio es información pública. En ese sentido, los comisionados decidieron por unanimidad revocar la respuesta de la dependencia y ordenar la entrega de la información por ser de interés público el conocer toda la información relacionada a este transporte ferroviario.